The topic for today is holiday in Panama City. Okay, we have many holidays. The first one is January 1st, New Year's Day. We have January 9th, Martin's Day. We have Carnival Tuesday before Wednesday. And Holy Friday, Good Friday, Death of Christ. We have also May 1, the Labor Day, July 1st, every 5 years of president inauguration. You can select a president for that day. And November 3rd, separation of day from Colombia. November 4, the flag day that you know already. And November 5 is Colon Day. November 10, Primer Grito de Independencia de la Villa de los Santos, celebrating the history of Rufino Alfaro of this uprising in the Villa de los Santos. Okay, we have here November 28, Independence Day from Spain, and December 8, Mother's Day. We have December 25, Old Christmas. And you can select what day does this you like. ¿Qué día de estos te gusta? Como día feriado. El más gustado. O los más gustados. So you can select which day that you prefer as a holiday. Sandy, ¿cuál prefieres? December. Mother's Day. Ah, in December. Uh-huh, Mother's Day. Uh-huh. What do you can tell me about Mother's Day? You can tell me something about Mother's Day? Or Christmas, for example? Tell me something about Christmas or Mother's Day. Dos cositas del Día de la Madre que te gustan. Compartir. Sí, la unión familiar. Ajá. Family reunion. Ajá, very good. Everybody be together, okay? That moment. Ajá. Okay, thank you very much. We have here Thanksgiving Day. It's a special day for another country. But our culture, because we have a very relationship with the language of English, that's why part of us, or grouping our culture, we practice Thanksgiving Day. Not all of us. Una minoría, ¿verdad? Practica lo que es Thanksgiving Day, que es Día de Acción de Gracia. Más lo practican las universidades, en la parte de lo que es inglés y cosas así, ¿verdad? Sí, pero es un día muy hermoso porque se da gracias a Dios de una forma diferente, ¿verdad? Igual en familia. Yeah. Okay, we have here, Thanksgiving Day is a national holiday. We celebrate primarily in the United States. Also in Canada as day of giving the thanks for the blessing of the harvest and of the preceding years. It's celebrated on the 4th of Thursday of November in the United States. And on the second Monday of October in Canada. Several other places around the world observe similar celebration and Thanksgiving as its historical roots and religious and cultural tradition has long been celebrated in a secular manner as well. Es un día muy bonito. Ahora bien, ¿tienes ahí pluma y cuaderno? No. Ok, pones el tema Thanksgiving. Ese es el vocabulario, pero es el tema de vocabulario es Thanksgiving. Uh-huh. Ok, pones ahí Thanksgiving a number one, enumeras, pones celebrated. Celebrated, the first word. El vocabulario de Thanksgiving, pone la primera palabra, que es celebrated.
celebrated. That is the first one. The second one is giving thanks. Giving thanks. Yes, giving thanks to the Lord for all the good things that we have. Okay, giving thanks. The other one is blessing. 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 Harvest. Next one. Harvest. Preceding. Preceding is the next one. Preceding. Preceding. Okay. Okay, the other one is celebrated. Celebrated. Celebrate it. Okay. The other one is more the Torikina several. Several is the other one. This is those whose keywords, okay? Several. Okay. Okay. Around. 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 Okay. Observe, the other one, observe, observe. Okay. The other one is religious, religious, religious. Okay. Religious. And we have here secular, secular, secular. You have to look for the definition of each word. Okay. 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 That's you're going to employ that, okay? As a task, como tarea, va a subir en la plataforma con el significado al lado en inglés de cada uno, ¿ya? Okay. Perfect. The other one is a lovely one that I love too. It's the Christmas. Christmas Eve. Okay, Chris. Okay, Christmas or Christmas Day, all English. Christmas means, meaning Christ means, or Christmas. It's an annual festival commemorating to the birth of Jesus Christ, observed most commonly in December 25 of religions. It's a cultural celebration among billions of people around the world. Okay? Many people celebrate that day. Hay una mitad que lo celebra y la otra mitad no lo celebra por el simple hecho de que no creen en Jesús, ¿verdad? No creen en Cristo. Pero el que sí cree, lo celebra a su manera. In family, family moment, you have your celebration, your particular celebration. Okay, you can tell me what you already done in Christmas time. Para preparar tu Navidad, ¿qué haces primero en tu casa? ¿Qué haces? ¿Qué preparas? Por adelantado, antes que sea Navidad, ¿qué haces? ¿Pintas la casa? ¿Qué haces? Okay, adornar la casa. Pintar la casa y luego adornarla. Okay, you paint the house. What else? ¿Qué más hacen, mamá? Esto, por lo menos, organizar lo que voy a hacer, el menú, y los regalos. Give. Y... esto
Okay, yo sé a lot. Yo sé adornar, pintar la casa, organizar y los regalos. Okay. Esencial para una Navidad. Okay, you say like present or paint your house, organize yourself also with the food and with gift. ¿Verdad? Eso fue lo que me dijiste y eso es lo que se hace, ¿verdad? En nuestra cultura, in our culture, we prepare the Christmas tree, we paint the house, we organize a meal, a special meal for that day, and also the gift for the Christmas tree. Very good, excelente, muy bien. Esa es parte de nuestra celebración. Okay, we have here an activity. This is a simple sentence. I will have a compound sentences here. And the common coordinated conjunction. We have a complex. So I'm going to explain to you those three. There are four. One, two, three, four. Okay, structure of a sentences. ¿Cómo se estructuran unas oraciones? Nosotros le decimos, por lo general, part of the speech. ¿Verdad? ¿En qué consiste? The simple sentences, as a simple sentences, has only one clause. Okay? They say, the children were laughing. John wanted a new bicycle. All the girls are learning English. Okay, do you see here? The children, ¿verdad? Los niños, ¿verdad? Son el subject. Después de eso sigue el verbo. Ok. We're laughing. El verbo más la acción o el adjetivo. ¿Verdad? Una oración para que sea completa tiene que llevar todo, ¿verdad? Ya sea tanto sencilla para que sea, que se entienda a la hora de hablar. Vamos a ver, John. Mira aquí, John. Ese es el subject. Tenemos wanted, el verb. ¿Ves? A new adjective, es un adjetivo, y el noun, bicycle. Ahí está, ¿ves? John wants a new bicycle. John quiere una nueva bicicleta, ¿ves? Ok. All the girls are learning English. Todas las chicas están, tienen verbo auxiliar, es are, aquí está, are, auxiliar verbs. Learning. Okay, English. All the girls are learning English. That's the structure sentences. Este es cómo se estructura una oración. Vamos a ver compound sentences. ¿Qué es compound sentences? Vamos a ver qué es compound sentences. Compound sentences has two or more clause. We stay behind and finish the job. We stay behind and finish the job. That is when these two sentences is connected. ¿Verdad? Cuando dos oraciones están, vamos a ver. The clause in a compound sentences are joined by coordinated conjunction, sure as everyone want it. Vamos a ver aquí. Están compuestas por dos cosas. ¿Verdad? Por eso que se dicen que están compuestas. They have two or more clauses. Vamos a ver aquí. Vamos a ver una más clarita. They are coming by car, so they should be here soon. Vamos a ver aquí está. Hay una clarita aquí. They are coming by car, ¿verdad? Vienen en carro, así que estarán aquí temprano. Ahí está. ¿Eh? ¿Qué los une a ellos? ¿Qué une la oración? Ellos vienen. They are coming by car. Aquí está, ¿ves? So they. ¿Qué está? So they. Very good. The common coordinated conjunction are and, but, or, nor, sort of them, yet. También puede ser utilizada, ¿verdad? Ahí está. Ahí está so, ¿verdad? Para poder conectarla.
adicional a la palabra, a la frase. Ok, vamos con las complejas, las complex. Complex sentences, a complex sentence has a main clause and one or more adverbial clauses. Adverbial clauses usually come after the main clause. Her father died when she was very young. Before. He after died. Main clause when. Subordinated conjunction. She was very young. Adverbial clauses. Vamos a ver aquí. I think I will be car. Vamos a regresarnos aquí al complex. Has a main clause and more adverbial clauses. Vamos a ver si encontramos una oración aquí. Está pegadita. When she was young. Okay. Vamos a ver. Esta es la oración. Vamos a subrayarla. Okay, vamos a ver. Her father died when she was very young. Okay. ¿Quién murió? El papá. ¿Cuándo murió? Cuando era demasiado joven. Es compleja, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Vamos a cerrarla aquí. Dice, her father died when she was very young. Dice, her father died. Okay. Murió. ¿Cuándo? Cuando estaba pequeña. Aquí está. She was very young when her father died. Okay. Esa es la como compleja. Para no decir, cuando uno especifica algo, ¿qué fue lo que pasó? Y no lo especifica, ¿verdad? Vamos a ver, recognize the correct sentence type. I think I will buy the red car. Or, I will lease the blue one. Joe waited for the train, but the train was late. You have to change this verb. Or change the activity. Okay? I did not see them at the station because Mary and I, mira aquí, Mary Ann. Estas oraciones que están aquí las puedes dividir en dos. Okay? Okay. A tu gusto, ajá, a tu gusto. Puedes usar las conjunciones que están aquí, ¿ves? Cualquiera de estas, ¿ves? Okay. Ajá. Okay. Okay. Vamos a ver con el past perfect. Vamos a pasar un poquito del past perfect. We have had past participle, okay? You had studied English before you moved to New York. So we have you, had, and you. Okay? We have you studied English before you moved to New York. You had not studied English before you moved to New York. We have a complex action before. Something in the past perfect express, idea that something occurred before another action in the past. It can also show the something happening before a specific time in the past. Okay. They say action before something in the past. Una acción que ocurre antes de lo ocurrido. ¿Verdad? Ocurrió, ¿verdad? Pero antes de eso había ocurrido algo parecido. Vamos a ver. The past perfect express the idea that something occurred before another action. Okay. Expresa una acción que ha ocurrido antes de la acción que ocurrió en ese momento, ¿verdad? Vamos a ver. It can also show something happening before a specific time in the past. Puede ser un tiempo específico. Antes que ocurriera algo parecido, haya pasado algo similar, pero no en el mismo tiempo, quizá el mismo, la misma hora, ¿verdad? Vamos a ver aquí. I had never seen such a beautiful beach before I went to Hawaii. I did not have any money because I had lost my wallet. No tenía dinero porque perdió su cartera, ¿ves? Eso lo ocurrió en el pasado. Y especifica por qué. ¿Qué fue lo que pasó? I had never seen such a beautiful beach. Ella conoció una playa muy hermosa, pero había una más hermosa que esa. Ajá. ¿Ves? Suele pasar. Yo vi esa playa y estaba bonita, pero
Antes de ir a determinado lugar, vi otra más hermosa que aquella. En el pasado, todo estaba en el pasado. ¿Ves? I had never seen such a beautiful beach before I went to Kauai. Ya había visto una playa hermosa allá. Ok, here's the vocabulary you have to give the meaning of loan, debt, check, current account, window, line, credit, debit, cash. More cash, foreign currency, and save ATM, teller, bill, coin, saving to save, Okay. Okay. Vamos a ver. Esta la vamos a tener que dejar casi de uso. Sentences. Okay, as a task, we want to work with this part. You want to investigate November 4 and November 3 in English. Okay, you want to upload it. You want to put an illustration there, and also not so long, it can be like 8 lines. 8 líneas en cada una, ¿verdad? Ilustrada. Entonces aquí en Thanksgiving lo mismo. Las palabras que te di en Antito que estaban subrayadas allá, vocabulario, las buscas y las ilustras. Las subes, ¿ok? Y para Navidad puedes buscar aunque sea un pedacito más sobre Navidad, sobre Christmas. ¿Ok? Aquí en Panamá, ¿cómo se celebra la Navidad aquí en Panamá? También en la investigación. Se celebra diferente, se celebra diferente. Las celebraciones son bien diferentes. Ok, you have any question? ¿Tienes alguna pregunta? Puedes hacer. Sobre ¿eh? El tema, no, profe. No, sobre. Estoy clara en el tema. Sobre las actividades. Sí, porque son cosas, son cosas que nosotros hacemos en nuestra cultura, ¿verdad? Y son bastante sencillas. Se celebra el 4, el 3, el 4 de. Activity, vocabulario, okay, ya con eso todo esto lo cerramos, subes profe. A la plataforma, mira, sí, no cerramos todavía, todavía falta, aquí como en el módulo ya llegué a la final, llegaste a la final ya, sí. Estás modular. ¿Ah? ¿Estás modular? ¿Tú eres modular? No, pero sí tengo los módulos. Ah, no, está bien. Sí, pero todavía falta. Ya. Le faltan clases más. Voy a decir aquí un momentito para ver. 14, estamos a 14, ¿verdad? Para ver. Nos faltan como 2 clases más. 2 clases porque hay más. Que hacer examen y todo eso. Como 2 clases más. Y termina ya, eso no es nada. Ahí viene después la autoevaluación acá, los exámenes, todo eso. Santo Jehová. Sí, todavía falta el proyecto. Falta una clase más el proyecto y el examen. Sí, voy a mandar un proyectito allí. Bien sencillito, nada complicado. Estamos bien.
Okay, vamos a ver aquí. Esta parte de lo que es Thanksgiving. ¿Puedes leerla un poquito, las oraciones que están allí? A ver qué tal, cómo lo haces. ¿Sandy? Ah, ¿puedes leer esta, por favor? Thanksgiving Day is a national holiday celebrated primarily in the United States and Canada. A day of giving thank you for the blessing of the harvest and the preceding years. It is celebrated on the fourth Thursday of November in the United States and on the second Monday of October in Canada. Several other places around the world observe similar celebration. Thanksgiving has its historical root in religion and cultural tradition and has long been celebration in a secular manner as well. Okay, we have Thanksgiving is a national holiday celebrated primarily in the United States and Canada as a day of giving thanks for the blessing of the harvest and the preceding year. It is celebrated on the fourth Thursday of November in the United States and on the second Monday of October in Canada. Several other places around the world observe similar celebration. Thanksgiving has historical roots in religion and cultural tradition and has long been celebrated in a secular manner as well. Oh my God. Santo Dios. Sí, okay. Santo Dios, a todos les salen esas grabaciones ahí así de las ventas del día. Okay, yo voy Aquí también conversamos. a ¿cómo? Un vecino que se Bueno, levantó eso es todo. con un escándalo. Bien. Sí, puso ese Eso equipo es a lo todo malo. volumen ahí. Yo cuando voy a, tengo que usar la lavadora y las niñas, la vecinita y dando clases, nosotros apagamos todo. Yo apago Qué va, todo, eso es porque todo cuando el estoy día. trabajando, yo no quiero que nadie me haga bulla, así que lo que no quiero que me hagan, no le hago a los demás nada de eso. Así que yo cero bulla. Yo Sí, coopero eso es allí, un buen día. apago todo. Eso no debe ser. Sí. ¿Qué va? No debe ser. Sí. Él antes No, me uno estaba no debe soportar dando esa clase. mercadeo, ¿qué va? Sí, pero tienes que ¿Para hablar qué me con él de buenas maneras. Tú le dices a él Sí. que tú das clase, transcurso, entonces tú no puedes trabajar así. Hay que hablar de buena voluntad, ¿no? Uno se entiende.